2 años. O sea, si pasan de un tiempo en la casa. Este negro, este es del nieto. Este de la campaña, guárdamelo, que es del nieto. Cuídamelo. Martín, mira. Martín.
Thank you.
Yeah.
No. Queridos Reyes Magos, buenas noches y bienvenidos un año más a nuestro pueblo de Azagra. Gracias en nombre de todos los azagreses y en especial de los niños y niñas por no fallar a esta cita que llevamos esperando con tanta ilusión durante todo el año. Sé que lleváis un largo recorrido con vuestra gran comitiva y que aún os queda esta noche el trabajo más complicado de visitar todas las casas para dejar los regalos e ilusión a los pequeños y mayores que han sido buenos y carbón a los que no han sido tan buenos para ver si este año se portan mejor. Os aseguro que el calor, el cariño y la hospitalidad que vais a recibir compensará con creces todo vuestro esfuerzo. Os dejo continuar con vuestro camino
no sin antes aprovechar para haceros mi propia carta a sus majestades. Os pido de todo corazón que en los hogares en los que encontréis enfermedad, dejéis salud. En los que encontréis tristeza y pena, dejéis ánimo y alegría. En los que encontréis problemas y riñas, dejéis paz, amor y esperanza. Y por último, os pido inspiréis a nuestro pueblo de Azagra y a todos azagreses y azagresas para que trabajemos juntos durante todo el año para conseguir un pueblo mejor. Partid sabiendo que Azagra siempre os recibirá con los brazos abiertos. Nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡Viva los Reyes Magos! Gracias, señor alcalde, por sus bonitas y agradables palabras de bienvenida hacia nosotros, los Reyes Magos, y por esos buenos deseos para que este querido pueblo de Azagra. Usted sabe que desde hace muchos años venimos puntualmente para dar alegría a todos sus habitantes, sobre todo a los niños, y venimos contentos porque el niño de Belén bendice especialmente a este pueblo con el nacimiento de muchos niños cada año. Eso nos da alegría, pues significa que continuaremos viniendo muchos años más a traeros vuestros regalos, puesto que hemos recibido muchísimas cartas desde Azagra. Señor alcalde, esté seguro de que vamos a ir esta noche a todas las casas y les dejaremos que los Reyes Magos llevamos juguetes, regalos e ilusiones. Nosotros estamos solo una noche, pero el resto del año les toca a otros hacer esa labor en las cosas cotidianas y necesarias, que resultan más difíciles y necesitan mucho trabajo e ilusión. Esté seguro de que usted y a muchas más personas les vamos a dejar esta noche, sobre todo, mucha ilusión. Muchas gracias a todos.
aunque todos extranjeros. Buscamos al rey nacido que ha de salvar a su pueblo. Junto a su cuna postrados, amantes, le adoraremos, depositando a sus pies nuestras coronas y cetros. Locos estáis. El monarca no es un niño, es un guerrero de edad avanzada ya y que liberó a su pueblo. Liberar no puede ser, pues no era llegado el tiempo. Mas, si os place centinela, pasad a avisarle presto. Forasteros, ¿quiénes sois y qué buscáis en mi reino? Somos los reyes, los magos que venimos de muy lejos. ¿Dónde está el rey que nacido en un lugar de Judea, salvador de los judíos y rey de cielos y tierra? Porque venimos de Oriente guiados por una estrella y queremos adorarle y darle nuestras ofrendas. De ese hermoso astro seguimos su brillantísima huella. Llegamos a esta ciudad, hemos perdido su estela. Del niño rey a tu guardia del palacio pedí nueva, mas nada supo decirnos tu avisado centinela. Si puedes, ¿acaso ayudarnos del niño más señas? O la gente de tu pueblo o de tus sabios su ciencia, esta humilde comitiva tu atención agradeciera. Reyes magos, ¿cuándo visteis en el oriente esa estrella? Quiero el tiempo comparar con la estrella de un profeta. Hace más de 12 días que apareció en nuestra tierra. 12 días, pues ya es tiempo de que yo algo supiera. No tardan tanto en llegarme las noticias de Judea. Pero tus sabios que leen a Moisés y profetas y estudian las escrituras no deducen nada de ellas. En la última sinagoga, interpretando a Miqueas, los escribas de la ley dijeron ver una aldea, afortunada entre todas la primera, porque de ella ha de salir el rey salvador que anhela, el que volcará mi trono y pisará mi bandera. El redentor de los hombres, el rey que quieren y sueñan. ¿Sabéis según ellos dónde? Pues en Belén de Judea. Gracias, Señor. Largamente premio el cielo a tu fineza. Id a Belén, y si acaso halláis al niño en la aldea, ofrecidos vuestros dones, preguntad con diligencia su gracia, edad y misterios, su divina realeza. Lo que quiere de los hombres y de mí, rey de Judea. Y cuando adorado vierais su majestad y grandeza, venid, que impaciente espero para que vaya y le vea, y sus manos me bendigan, y ponga mi cetro en ellas, y mi corona a sus pies, y sus pies en mi cabeza, y bese humilde y amante el suelo que le sustenta. Vayamos pronto a Belén, que ya el niño nos espera. Vayamos.
¡Viva sus majestades! ¡Viva! ¡Un aplauso para los reyes de Oriente! En el año 2000
con motivo del gran jubileo, los reyes entraron en el 2000, los reyes entraron a la parroquia llenos de alegría, como lo hacéis también hoy. Y nos alegramos con vosotros, no solo por los innumerables regalos que nos traéis, sino también porque renovamos un año más junto al niño Jesús de Belén ese mensaje de paz para todo el mundo. En nombre de toda la comunidad, especialmente de los más pequeños, muchas gracias, Melchor, Gaspar y Baltasar, por esa visita y por esas horas de ilusión y alegría que nos hacéis pasar. También agradecer la colaboración de todos aquellos que participan en los preparativos de este día, que son muchas personas, muchos colectivos, para hacer más agradable la estancia de sus majestades entre nosotros. Feliz Día de Reyes para todos y un fuerte aplauso para sus majestades. Y ahora vamos a escuchar al rey Melchor, que están cansados, pero tienen que sacar fuerza y reponer para que esta noche puedan visitar todas las casas de nuestro pueblo, dejando ilusión, alegría y regalos para todos. Buenas noches. Como habéis tenido este año, este último año, tantos acontecimientos de la parroquia, como el 75 aniversario de la construcción de la torre, el 50 aniversario de la formación de las parroquias y el 5 aniversario de la construcción de la nueva ermita, la Virgen de Lourdes. Los reyes queremos celebrar con todos vosotros y os hemos pedido un regalo para que sigáis recordando. A ver, don Pedro, te traeremos esta campana para que la coloques de altar y anuncie el comienzo de la celebración. Pequeño Belén y de una cortadura para el balcón con el niño Jesús.
paz para el pueblo, pero no les ha pedido que arreglen el reloj municipal de la ciudad. Anótenlo, anótenlo, que el reloj municipal, que lo tienen que arreglar para que puedan llegar a tiempo el próximo año y no se pase la hora. ¡1935!
Pues ahora, por orden...